In 1998, Hurricane Mitch devastated Honduras. Thousands of people were killed. Over a million people were left homeless as entire villages were wiped out by mudslides. Bridges and roads were washed away. Over 70% of the country's crops were destroyed. In the wake of the hurricane, the Honduran Congress ratified a new mining law to attract foreign investments. The law was passed without any public consultation or without any congressional debate, and it's widely speculated that it was drafted by North American mining companies. The law includes a 1% royalty to be paid by the companies to the municipality where the mine is, unlimited access to water, and it allows for forced expropriation. These mining law reforms mimic changes that have occurred throughout Central America and beyond, and they reflect the economic structural adjustment policies that have been imposed by the World Bank and International Monetary Fund. The San Martin mine in Honduras' Siria Valley is the first mine to be developed under the new mining law. It is owned by Canada's Goldcorp and operated by their Honduran subsidiary, Entremaris. Open-pit heap-leach gold mining often has tremendous impacts on the environment. The process entails blasting rock to a fine pulp and then laying the pulverized earth over leach pads where sprinklers soak it in cyanide solution. As cyanide naturally bonds with metals, this extracts the gold and other metals into the solution, which is then collected in large ponds where the gold is extracted from the solution, more cyanide is added, and the process repeats. It's a method of mining that uses tens of thousands of liters of water per hour. One of the most dramatic environmental changes that community members report since the mine began operating is the lack of water. Estoy aquí en uno de los lugares donde antes de la empresa minera corría agua en abundancia. Estamos aquí en el extremo, en el Valle de Siria, en Honduras, donde están las comunidades del Pedernal, y a mi otro extremo está el Porvenir. Hace 7 años atrás, que no estaba la empresa minera, esta zona que estamos viendo en estos momentos, había mucha agua en abundancia. Hoy en día, pues ya no hay agua, porque la empresa minera pues ha absorbido gran cantidad de este recurso hídrico que es de muy buena importancia para el desarrollo humano. Residents maintain that rivers that have not dried up have become polluted. Several studies have analyzed water sources in the region. Cyanide and heavy metals have been found above permissible norms. Blood samples were also taken from people residing near the mine and tested for heavy metals. Estamos saturados de metales pesados que tienen un efecto acumulativo a través de los años, lo cual va a producir enfermedades serias. The mining company dismisses these studies as illegitimate. Subsequent studies performed by the state, however, have found similar results. Dangerously high levels of heavy metals, including lead, mercury, and arsenic, were found in a majority of the blood samples taken. Community members maintain that these studies offer explanation for what they already know, that serious health problems have dramatically increased in the region since the mine began operation. Nosotros antes no éramos así, pues hasta ahora de poco acá es que ya vemos que hay mucha gente, no solo yo, sino que hay bastante gente acá en las comunidades que tienen varias enfermedades en diferentes partes del pueblo. Hemos podido también observar que hay un porcentaje mayor de abortos dentro del municipio y también malformaciones congénitas. Escuchaba lo que era de lo que es de las mujeres que con la contaminación tenían el aborto. Yo lo viví, mi niño se me murió. ¿Qué le dijo la doctora a usted, Amalia, cuando lo llevó allá? No, que yo le pregunté que por qué era, antes le dije que es una contaminación del agua, que mientras esté bebiendo agua así, nunca se le van a quitar. Es que le empezó así como, así raro, ¿va? Así relandino y cuando más acordando ya estaba llena, pero volvés ahí, esa parte de ahí atrás. Y ella tiene, ¿sí? No se preocupe, ella en su espalda está sinceramente, da tristeza ver cómo está su cuerpo. According to some medical experts, some residents of the Siria Valley may be exhibiting symptoms of arsenicosis,
chronic arsenic poisoning from drinking water with high levels of arsenic over a long period of time. This can often occur when arsenic contaminates the groundwater. Skin deformations are common symptoms of arsenicosis, and longer-term effects include cancer, liver disease, and possibly gangrene. The mining company denies that there's any connection between people's health problems and the mine. It's hygiene issues in areas where in the dry season like it is right now, there's inadequate supply of water. Poor hygiene is causing things like fungal infections that are no higher incidence in this area than they are in anywhere else in Honduras. There's just nothing that can be corroborated that shows that there's any contamination or any environmental effect due to our operation here. Unfortunately, at most mines that I've worked at in developing countries, they always say that there won't be any impacts. Later, we almost always find that, yeah, of course there are going to be impacts. No, ha mejorado el agua. Ahora, en los tiempos pasados aquí tenemos una quebrada que ahí nomás lo pasábamos a lavar nosotros. La gente pobre no puede comprar el agua que toma ni para bañarse ni todo eso. Tienen que estar usando el agua de la quebrada. Antes de la empresa minera, según el estudio de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente, en la zona del Valle de Siria habían entre ríos y quebradas habían 22. En la actualidad se han secado 19 ríos y quebradas. Ah, no, hombre, la avenida entre mares a mí me ha arruinado, pues, porque yo antes en mi propiedad tenía agua que solo me iba ahí, te manejaba un paste ahí en las pozas, solo me iba y me bañaba. El agua no tiene el precio porque el agua se me perdió. Y el agua que sale es un agua roja, roja, así como el color de la camisa de él. El ganado solo va y la huele y no la bebe. ¿Cómo voy a decir que entre mares me ha ayudado si entre mares me ha arruinado, pues? Y el Valle de Siria era el valle más productor que tenía el departamento de Francisco Morazán. Nosotros aquí cosechábamos maíz, cosechábamos frijoles, aquí había ganado, hay ganado. Lo único con lo que nos hemos quedado ahorita es con el ganado, pero hemos tenido abortos en el ganado ya. Aquí ya no se puede vivir, las cosechas no se dan aquí, entonces aunque las personas tengan de qué hacer, en qué trabajar, no hay para cosecha, entonces lo que se invierte se pierde, porque no hay cosecha. Estamos arruinados, ya nosotros aquí ya no podemos nada. Cuando esas empresas dicen que cuando ellas van a entrar le ofrecen el sol y la luna, tanto empleo, tanto, y no, lo único que le dan es destrucción. Nosotros aquí en el Valle de Siria lo único que tenemos es destrucción, enfermedades, sequías, porque no se dan los cultivos. Hacer los agentes de que no sigan con eso, ¿no? Que no sigan, que tengan mano, se pongan la mano en la conciencia, pues, que sean humanos ellos, o lo que están haciendo, porque eso no es cuestión de humanos, sino que es cosa de gente que no tiene, como le quiero decir, corazón, pues. Eso se puede decir psicópata, ¿va? Porque realmente le voy a hablar así, que eso es un terrorismo lo que ellos tienen para nosotros. Eso es un terrorismo. Yo les pido al gobierno que esas minas que no les den esos permisos porque nos están matando poco a poco y que se vayan. Residents of the Siria Valley continue to struggle with health and environmental problems, and they continue to fight for reparations to be paid for harms they've suffered. They continue to warn other communities about the effects of open pit gold mining. Entonces vamos allá, no vamos a luchar por Honduras, vamos a luchar por Centroamérica y quizás más allá de Centroamérica.